Amigos televidentes, muy buenas noches, qué gusto poder compartir con ustedes una vez más aquí en la tercera emisión de Canal Sur Noticias. Jennifer, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Alex. Bienvenidos pues entonces a la tercera emisión de Canal Sur Noticias. Hoy viernes 10 de junio les estaremos entregando lo más destacado de la información local, nacional e internacional. Recuerden también que nos pueden sintonizar a través de Radio Municipal 90.1 y su televisión municipal. Iniciamos con los titulares. Parroquias, infantes del Centro Infantil Municipal San Juan Bosco reciben agasajo. Personas con discapacidad podrán beneficiarse con 2 horas gratuitas de estacionamiento en las zonas del CIMER. Parroquias Gualel y El Cisne se benefician con obras municipales. Y Jefatura Turismo pone a disposición de la ciudadanía buses para transporte gratuito a Quinara con motivo de la Feria Interparroquial. Iniciamos con información, gran variedad de plantas, animales y en general de otro tipo de atractivos naturales la ciudadanía puede encontrar en el vivero municipal. En este lugar se cultivan especies que se utilizan para el ornato en diferentes espacios de la urbe lojana. El vivero municipal está ubicado al norte de la ciudad, en el sector La Banda. Dentro del lugar se ha diseñado un acuario en la entrada del orquidiario. Romeo Jaramillo, jefe de producción vegetal y viveros, se refiere a las especies que tienen en el lugar. El vivero municipal, aquí lo que tenemos es producción de planta ornamental, planta forestal y frutales. Lo que es la planta de jardín o planta ornamental es principalmente para parques de la ciudad de Loja y el embellecimiento y ornato de las oficinas de la institución. Lo que es planta forestal y frutal para lo que es senderos y jardines y parques también donde tenemos ubicados especies forestales que nos ayudan al ornato de la ciudad. Se realizan los trabajos de lombricultura y manejo de compostaje como temas educativos, según expresa Jaramillo. Lo que es el vivero, tenemos ciertos programas en donde estamos manejando, por ejemplo, lombricultura, manejo de compostaje, más como temas educativos, porque lo que es la producción de humus lo estamos en el relleno sanitario. Aquí lo que utilizamos es como tema educativo porque tenemos la visita de colegios y escuelas de la ciudad que siempre están interesados en saber qué se hace con los desechos orgánicos. En este caso nosotros utilizamos mucho el pasto, residuo de los cortes que hacen en la ciudad, asimismo ramas para la cual utilizamos una chipeadora que lo que hace es moler estas ramas y hacer las partículas pequeñas que luego lo utilizamos para la preparación del sustrato. El vivero atiende de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 horas y de 15 a 18 horas. Los sábados a domingo de 9 a 17 horas. Continuando con información local, el Día Internacional del Niño no pasó desapercibido para los infantes que acuden al Centro Infantil Municipal San Juan Bosco. La señorita patronato Paula Mendieta tuvo un hermoso detalle al entregarle a estos pequeños un agasajo en esta ocasión. Con motivo del Día Internacional del Niño, la señorita Patronato de Amparo Social Municipal de Loja, Paula Mendieta Castro, agasajó a 120 niños y niñas que pertenecen al Centro Infantil Municipal San Juan Bosco de nuestra ciudad. Y bueno, pues un grupo de niños muy bonito, muy alegre como para trabajar y sobre todo pudimos lograr ese objetivo. Tener un bonito tiempo con ellos, compartir y sobre todo brindarles un mensaje de cariño y sobre todo un mensaje de amor. Bien, es cierto, fue la semana anterior, pero nunca es tarde y sobre todo la intención es la que cuenta. Llegamos, nos presentamos con los niños, interactuamos un poco, luego se procedió a pintarle las caritas, que es una actividad que a los niños les llama muchísimo la atención y que les gusta bastante.
y luego se les hizo la entrega de un presente elaborado con muchísimo cariño y amor. En el citado lugar, los niños y niñas reciben apoyo académico, alimentación y charlas formativas. Además, trabajan en cursos de capacitación con los padres de familia y otras actividades más. En realidad, ese es el objetivo y sobre todo uno de los principales motivos por los cuales yo decidí inscribirme. Así que me siento muy contenta y sobre todo muy agradecida con el patronato y con la ciudad por el cariño y el apoyo brindado siempre. Sin duda alguna, recibir una sonrisa cálida y un abrazo sincero por parte de ellos es la mejor satisfacción que yo me puedo llevar. Así que el trabajo no cesa aquí, vamos a seguir trabajando y sobre todo laborando por el bienestar de la niñez y juventud lojana. Más información. En las instalaciones del Centro de Convenciones San Juan de Dios se efectuó el acto de donación de documento con información sobre las familias de la ciudad de Loja, investigación realizada por el historiador don Julio Ejiguren Burneo. La actividad se complementó con una casa abierta con motivo de celebrarse el Día Internacional del Archivo. Un evento muy emotivo resultó la donación de documentos históricos conservados por el licenciado Julio Ejiguren durante muchos años sobre la genealogía de las familias lojanas. Estos documentos pasan a ser parte del archivo histórico del municipio de Loja. Reconocidos historiadores lojanos y familiares del licenciado Ejiguren asistieron al evento. Es memorable esta mañana cuando de parte de este gran hombre, nacido en esta tierra de arte, cultura y música, entrega a custodia del municipio de Loja su tesoro invalorable de historia y raíces de lojanidad. Estas reliquias, producto de la investigación del ilustre lojano, permitirán que los niños y jóvenes conozcan esta parte de la historia de la ciudad, ya que la información será socializada por los integrantes del archivo histórico dirigido por José Carlos Arias. Se monta hoy el compendio genealógico, además de unas estampillas y demás cosas de la familia Ejiguren. No es que haya venido a dar tres cosas y hasta luego muchas gracias, es que ahora una persona del archivo durante 2 o 3 meses va a trabajar, cuando disponga y cuando se encuentre en las mejores condiciones, el señor Julio Ejiguren, para que nos explique todo eso que ha hecho, toda esa labor de hormiga, el sentido que tiene. El alcalde de Loja agradeció la dedicación del licenciado Ejiguren en conservar la historia de su tierra. Muchas gracias, querido Julito, perdóneme que le diga así con mucho cariño, porque usted en el atardecer de su vida, cuando se comienza a contemplar el paisaje con los arreboles del crepúsculo, usted ha decidido dedicar su tiempo, su salud, a aportar todo lo que más puede para reconstruir con sentido de grandeza, de orgullo y de perspectiva de futuro, lo que es Loja y lo que significa Loja en nuestra patria iberoamericana. Yo debo decirle que está el compromiso indeclinable de esta administración municipal con el historiador doctor José Carlos Arias de colaborar a la conclusión del libro que está terminando, nos ha dicho, nos acaba de decir que tiene más de las 3/4 partes ya redactado, falta 1/4 parte que queremos ayudar a complementarla con el autor para poder editar esa obra. Todos los documentos que yo tengo los seguiré entregando a su debido tiempo y oportunidad al municipio para que aquí se guarden, porque son cosas sumamente importantes. Yo he sido muy aficionado a las cosas antiguas y a guardar todo. Nunca me ha gustado botar nada. Los familiares de Julio Ejiguren mostraron su satisfacción de compartir la información con otras personas. Lo que mi padre ha podido hacer en su vida, con su carácter y su dedicación a diferentes aficiones que él ha tenido, y que concuerda con este avance que viene haciendo el municipio en convertirse en el centro donde se pueda recolectar toda la información de la historia de Loja, de sus personajes. Este asunto genealógico tiene más de 1.140 páginas de un trabajo de detalle de todas las vivencias
de todos los matrimonios, de todos los hijos que han habido aquí en la ciudad de Loja. Es un orgullo para todos nosotros, no solo los nietos, sino los bisnietos y los hijos, tener un abuelito que realmente es una biblioteca viva, que nos ha ayudado y nos ha enseñado desde niños la historia y a valorar nuestra tierra. En reconocimiento, el municipio de Loja entregó un acuerdo al licenciado Julio Eguiguren y suscribió un acta de recepción de los documentos donados. De igual manera, como homenaje al Día Internacional del Archivo, se inauguró una casa abierta con la presentación de actividades didácticas generadas por esta dependencia. Con la finalidad de potenciar la actividad física y que los ciudadanos mejoren su salud, el municipio de Loja organiza las bailoterapias en diferentes espacios de la ciudad. Veamos a continuación. Para que los ciudadanos realicen la actividad física y disfruten del entorno, el municipio de Loja organiza bailoterapias en diferentes puntos de la ciudad. Tania Márquez, promotora social, se refiere a estos lugares destinados para que los moradores compartan entre amigos y familiares. El municipio de Loja, pensando en la salud de todos los lojanos, ha creado este espacio gratuito para toda la ciudadanía, y actualmente estamos en 6 puntos, como son Héroes de Cenepa, Supermaxi, San Cayetano, Jipiro, Sauces Norte, y trabajan en horarios tanto en la mañana de 7 a 8 en el punto de Supermaxi y Jipiro, y en la noche de 8 a 9 de la noche en los demás puntos. Esta actividad se desarrollará en otros barrios de la ciudad debido a que los moradores solicitan su realización, ya que consideran que es de mucho beneficio para su salud. Justamente ayer visitaba el barrio Clodoveo, y hay algunos moradores que, bueno, ya han visto la participación en algunos otros barrios y muy buena acogida. La gente está bastante contenta y pues el municipio, como ya lo mencioné, ofrece este servicio de manera gratuita de lunes a viernes. Gran acogida tuvo la bailoterapia que se inauguró el reciente lunes 6 de junio en el barrio Época. La actividad se concentró en la cancha de uso múltiple, que cuenta con cubierta, para que los ciudadanos puedan asistir sin ningún inconveniente. Esta mañana también nuestro compañero Israel Guarnizo nos hizo una demostración de cuán beneficioso es ponerse en las bailoterapias, a moverse y, como pues lo ha dicho también el alcalde de Loja, a mover el cuerpo, porque si no, de lo contrario, las bisagras se oxidan. Y no hay mejor cosa que poder iniciar con actividad del día. Vamos a tener más información, siempre dando seguimiento a este tema durante nuestras próximas emisiones. Ahora nos vamos a otra información. Los bomberos, 94 efectivos justamente del Cuerpo de Bomberos de Loja, están recibiendo capacitación de manera permanente. El objetivo de estos talleres es mantener actualizado y preparado para acudir a emergencias que se reporten en esta ocasión. Se encuentran capacitando acerca de primeros auxilios. El Cuerpo de Bomberos de Loja, de manera permanente, capacita a sus efectivos en diferentes ramas que involucra su trabajo. Precisamente en esta semana, los hombres de la casaca roja actualizaron sus conocimientos en primeros auxilios y otros temas, señala Luis Santos, jefe operativo del Cuerpo de Bomberos. Recibieron una capacitación sobre soporte vital básico en lo que tiene que ver a primeros auxilios, exclusivamente a conocer cómo ayudar a una persona cuando esté en condiciones extremas, ¿no es cierto? Ellos estuvieron todo el día con una empresa haciendo este trabajo práctico, teórico. En definitiva, ellos actualizaron sus conocimientos, aprendieron algo más, y es que tienen que luego multiplicarlo para el resto de compañeros. Estas labores permiten a los integrantes de la casaca roja tener los conocimientos adecuados para atender las emergencias que se suscitan en el cantón. Nuestros bomberos estén preparados en cómo ayudar a la persona que queda atrapada entre los hierros después de un accidente, ¿sí ven esa foto? De un volcamiento, choque, impacto, ¿sí ven la, como ¿sí quieran ven la llamarlo, compu? Y que es que ellos deben conocer primeramente la parte médica,
luego técnicas, destrezas para ayudar a sacar a esta persona que se encontró dentro del vehículo. Eso se llama rescate vehicular. Actualmente existen 3 compañías en la ciudad de Loja y una en Vilcabamba, en donde laboran 94 efectivos del Cuerpo de Bomberos que permanecen las 24 horas del día en alerta para atender cualquier emergencia. Y con el fin de evitar más pérdidas de vidas humanas a causa de conducir un vehículo bajo los efectos del alcohol, la Unidad Municipal de Tránsito desarrolla una campaña de prevención con la utilización de alcoholímetros. La Unidad Municipal de Tránsito inicia la campaña de concienciación ciudadana para evitar que las personas conduzcan bajo efectos del alcohol. Adicionalmente, se realizarán operativos que permitan controlar el cumplimiento de la normativa legal. Estas acciones se realizan por los elevados índices de accidentes de tránsito que se registran en la ciudad por estas causas, indica Wilson Jaramillo, director de la Unidad Municipal de Tránsito. Se va a realizar una campaña de educación y seguridad vial haciendo uso de estos alcotests, que son desechables, con la finalidad de iniciar un proceso de concientización a la ciudadanía. Que en el 2014 hubieron 159 detenidos, en el 2015 157, pero es lamentable que esto no disminuya. Ha disminuido la estadística de otro tipo de contravenciones o de otro tipo de ocurrencia de accidentes de tránsito, pero lamentablemente por consumo de alcohol no está pasando absolutamente nada y es algo que está preocupando. Parte de estas actividades será la utilización de dispositivos desechables, denominados alcotex, que permiten realizar las pruebas de alcohol a los conductores. Y con esto queremos prevenir, crear cultura de seguridad vial para evitar muertes innecesarias. ¿Y cómo funciona un alcoholímetro? El alcoholímetro, como lo vemos de aquí, viene con su kit de instrucciones. El kit de instrucciones viene con una bolsa y viene con el reactivo. La persona que se va a realizar la prueba, en este caso el señor alcalde ya se realizó la prueba, infla la bolsa completamente. El agente de tránsito le empieza a desinflar y el reactivo va a reaccionar. En el momento que el reactivo reacciona, se va a cambiar de color. Si es que el alcoholímetro se pinta de color verde hasta antes de la línea roja, ese verde limón, la persona ha ingerido alcohol dentro de 0,2 a 0,8 grados de alcohol en la sangre. Hay que recordar que de 0,1 grado de alcohol en los casos de transportistas ya se van detenidos y en el caso de 0,3 a 0,8 grados en licencia Sportman se van detenidos 5 días. Entre las sanciones a quienes infringen la ley está el trabajo comunitario y la municipalidad tiene un sitio apropiado para que cumplan la disposición del juez. Las personas que sean detenidas por consumir bajo los efectos del alcohol, obviamente el trabajo comunitario que el juez les puede dar, tendrán que cumplirlo haciendo adoquines en la ciudad. Ya les informaremos más adelante, no sé si será por esta infracción, pero ya el día de hoy se empezaron a dar justamente el pago con servicios comunitarios de algunos infractores de la ley. Ya les comentaremos en este mismo espacio informativo. Ahora nos vamos con un tema muy agradable porque les vamos a presentar una reseña de lo que fue la noche de ayer, el Jueves Cultural, colmada de talento y con la participación de reconocidos artistas lojanos y con un renovado repertorio de nuestra rondalla municipal. Se desarrolló la programación del Jueves Cultural. Fue una noche espectacular. El Jueves Cultural estuvo colmado de talento. Artistas lojanos deleitaron a los asistentes. La participación de la rondalla municipal hizo la noche espectacular. Grupo artístico que entre melodía y entonando los ritmos del momento animó a los presentes. Con un repertorio variado, el público lojano participó del espectáculo musical para que las familias disfruten de la programación. El Jueves Cultural es una actividad tradicional organizada por el municipio de Loja, el cual brinda de espacios especiales para que los ciudadanos disfruten de las programaciones. Este acto se realiza todos los jueves a partir de las 20 horas en la Plaza de San Sebastián.
abierta. Abierta nomás. Bien, nos vamos a ir a una pausa, pero antes de irnos, el día de hoy, lamentablemente, otra vez se han hecho mal uso de los medios de comunicación, que no sabemos si serán medios ya totalmente autorizados o se tratan de medios que quieren ser medios de comunicación, pero que no llegan a ese nivel aún. No quiero poner adjetivos calificativos porque no es mi costumbre, pero sí es muy lamentable cómo se trata de usar de manera amarilla la prensa y también las redes sociales, mintiendo y señalando cosas que no tienen absolutamente nada que ver. Al volver, queremos anunciarles, amigos televidentes, que tendremos imágenes y también testimonios de lo que el municipio está realizando, cosa que no se ha hecho antes, para enfrentar un problema de salud pública y también un problema de irresponsabilidad de quienes son dueños de animales, de mascotas, que ahora se rasgan las vestiduras, dicen que cómo así se va a controlar la proliferación de este tipo de animalitos urbanos que están botados en la calle sin prácticamente ningún tipo de cuidado. Y vamos a presentarles entonces al regresar la verdad, lo que el municipio está realizando, reitero, lo que no se ha hecho nunca para poder poner a buen recaudo a estos animalitos, darles el cuidado que sus irresponsables dueños no les dan. Además, las paradas de la ciudad contarán con cámaras de videovigilancia gracias al proyecto Parada Segura que ejecuta el municipio de Loja. Y también les presentaremos al volver reportajes sobre varias obras que se desarrollan en parroquias importantes de nuestro cantón como Gualel y El Cisne. Inicio de espacio publicitario. Arrancó la jirafatón que acerca a los nuevos miembros de la gran familia del Bioparque Orillas del Zamora. Estas dos jirafas nacieron en cautiverio en los Estados Unidos. Juntos podremos traerlas y brindarles un nuevo hogar con las mejores condiciones y en el entorno adecuado. Participa en la jirafatón y lleva tu aporte a las ánforas autorizadas, ubicadas en plazas, parques, mercados, ferias libres y puntos de recaudación municipal. O a la cuenta de ahorros 8500721664 del Banco Internacional, a nombre de Mónica Mora y Belén Cueva. Tu contribución acerca nuestras jirafas a Loja. Ayúdanos a pasar la voz. Coliseo Ciudad de Loja, viernes 10 de junio, 20 horas. El Patronato de Amparo Social Municipal de Loja te invita a vivir una gran aventura.
Si tienes entre 5 a 12 años, ven a participar en el campamento vacacional donde aprenderás pintura, teatro, baile moderno, fútbol, básquet, manualidades y juegos tradicionales. Además, danza, educación ambiental y turismo. Todo esto del 11 al 29 de julio de 8 a 13 horas en el Coliseo Ciudad de Loja. Valor por participante, $35. Inscríbete del 27 de junio al 6 de julio. Para mejorar la atención a los ciudadanos, el municipio de Loja pone a disposición una oficina exclusiva para información general. Aquí, usted podrá consultar sobre los diferentes trámites municipales, información sobre estados de cuenta y deudas pendientes, requisitos para las diferentes diligencias en la institución, consulta de fotomultas y más. La oficina de información general se encuentra ubicada en la planta baja del municipio de Loja. En nuestro relleno sanitario está la planta de lombricultura, la cual produce abono orgánico de excelente calidad. Mira florecer rápido las plantas de tu jardín y cosecha frutos con mejor color, sabor y aroma. Lo más importante, consume productos mucho más saludables, 100% orgánicos, apto para jardines, plantas ornamentales y cultivos a gran escala. Si deseas adquirir el abono orgánico, visítanos en la planta de lombricultura, ubicada en el Centro de Gestión Integral de Residuos Sólidos, conocido como el relleno sanitario. Fin de espacio publicitario. Las personas con discapacidad físico-motora pueden beneficiarse de 2 horas de estacionamiento gratuito. Para ello deben acercarse a las oficinas de la Policía Municipal y retirar este sticker que será colocado en su vehículo. 228 stickers han sido entregados a las personas con discapacidad física-motora para que sean colocados en sus vehículos y se beneficien de 2 horas de estacionamiento gratuito en los sitios donde funciona el CIMER, indica Braulio Morales, responsable del sistema de estacionamiento rotativo tarifado CIMER. Los stickers que se mandó a elaborar para las personas con discapacidad se les está entregando desde octubre del año pasado. Se viene realizando la colocación de los stickers aquí en la unidad de la Policía Municipal de Seguridad y Servicios Públicos. Los stickers son ubicados en la parte superior derecha de los vehículos para que sean visibles a los controladores. Entre los requisitos para obtener este beneficio constan los siguientes. Los requisitos son la copia de la cédula de la persona con discapacidad, la copia del carnet de discapacidad, que ya le digo que es de física motora de 40% en adelante, la copia de la matrícula del vehículo, y en este caso si alguien, algún familiar lo va a conducir, también los documentos de la persona que va a conducir el vehículo para que sea otorgado el permiso. De esta manera, la municipalidad cumple con lo que establece el artículo 58 de la Ley de Discapacidad. Ese es el cumplimiento de la ley, pero de ninguna manera puede convertirse en una situación para que se abuse. Mucho ojo, se estará fiscalizando también de que no vengan personas a cuenta de que tenemos carnet de discapacidad motora y que tenemos este derecho, y luego pues lo dejan al vehículo con el sticker y entonces personas que no tienen derecho a beneficiarse de este, de alguna manera, incentivo o servicio gratuito que lo determina la ley, pues hagan, reitero, mal uso del mismo. Vamos a otros temas. Las paradas de la ciudad contarán con cámaras de videovigilancia gracias al proyecto Parada Segura que ejecuta el municipio de Loja. Los miembros del Consorcio de Transportistas Urbanos califican de positiva esta acción porque también contribuye a que nuestra ciudad siga siendo una de las ciudades, por no decirlo, la ciudad más segura del Ecuador.
De forma positiva califican desde el Consorcio de Transportistas Urbanos de Loja la implementación por parte del municipio de Loja del proyecto denominado Parada Segura, que consta de 79 cámaras distribuidas en 25 paradas y 4 estaciones de transferencia del Sistema Intermodal de Transporte Urbano SITU, con el único propósito de precautelar la seguridad e integridad de los usuarios de dicho servicio colectivo. Se ha notado bastante la diferencia, ¿no?, de lo que teníamos antes sobre los vendedores, bueno, la delincuencia también que existía, pues... Se nota más segura la parada porque los señores usuarios se han dado cuenta y ellos están contentos. Yo he conversado con ellos, me he dado algunas vueltas y me dicen qué bien que han puesto las cámaras de seguridad del Eco 911, porque eso nos conlleva a tener un transporte más seguro dentro de las unidades, también como nosotros como transportamos a los usuarios dentro de las unidades, porque entraban muchos vendedores, no sabíamos si eran vendedores o que mismo eran, ¿no? Entonces, eso se ha obviado bastante, se ha notado la diferencia de lo que teníamos más antes. Los transportistas urbanos han sido plenamente capacitados para el uso adecuado, correcto y oportuno del denominado botón de pánico. Ya lo han hecho en algunos, ¿no? Sí, ellos están capacitados y igualmente hacia la cara público, cómo servir al ciudadano. Ellos están capacitados en eso, la mayor parte de los choferes. Sí, que he comentado con ellos, me han dicho que está muy bien porque muchas de las veces usted entraba en una unidad, encontraba como una discoteca, porque era una bulla, no sabíamos si era de los parlantes de los buses o no, y total no eran los buses, porque nosotros también lo tenemos controlados a las bullas, a la radio que ellos llevan todo el día, entonces tiene un volumen normal, ¿no? Total no es eso, sino que esa vez es un parlante que lo llevan los señores que les gusta cantar y esas cosas participan ahí, entonces hacen el volumen muy alto, entonces le es fastidiado para el usuario, le fastidia bastante. Todas las unidades de transportación urbana de la ruta troncal del SITU cuentan con las cámaras de seguridad respectivas. Y seguimos trabajando con la unidad municipal, obviamente, porque es una colaboración tanto el transportista como la unidad, ¿no? Somos los organismos que tenemos que sacar esto adelante, de lo que es prácticamente renovar lo que ha habido antes, que no había caja común, no había unidades nuevas, y el sistema mismo, cambiar lo tecnológico por lo humano, ¿no? Y eso lo vamos a hacer y estamos avanzando porque ya estamos con un proveedor que es CRADA, que es un lojano, del ingeniero Bruno Valareso, quien nos va a vendernos todos la tecnología dentro de los buses, las barras contra los pasajeros. De hecho, ya tienen dos buses que estamos haciendo las pruebas ya, ¿no? Para ver si algún momento ya firmamos el contrato para que ya todas las unidades sean colocadas las barras contadores de pasajeros. Continuando con la información, la parroquia Gualel mejora su sistema de alcantarillado gracias a los trabajos que realiza el municipio de Loja. Los habitantes consideran que dichas labores mejoran su calidad de vida y también conservan el entorno. Culminan los trabajos de construcción del sistema de alcantarillado y agua potable de los barrios San Francisco y El Rodeo de la parroquia Gualel. Patricio Cajamarca, contratista de la obra, detalla que se ha construido una tubería matriz de 160 milímetros de extensión. Después se hizo una conducción para hacer una fosa séptica que está construida, está totalmente terminada. La fosa séptica se hace una zanja de infiltración. Y la descarga que se la hace a la intemperie. Jimmy Rivas, contratista de la obra del barrio El Rodeo, indica que se están ejecutando obras complementarias. Se han incrementado dos tramos con la necesidad de que vimos que unas familias se quedaban sin el servicio. Por un tramo justifica por 8 familias y el otro por 7 más o menos. Entonces dos tramos se aumentaron, los cuales están concluidos también, se aumentaron cinco pozos más que también están realizados ya. Más de 80 personas se benefician de estos trabajos. Los habitantes consideran que es una obra que los favorece, además de otras realizadas por el municipio de Loja. Nos vemos desde la vía que él hizo la apertura, el agua potable. Ahora sentimos con una salud más segura, igual el alcantarillado también será totalmente saneado, ¿no?, nuestro barrio y libre de enfermedades. Estamos muy agradecidos con el señor alcalde. Nos dio material y estamos contentos que el barrio San Francisco
y así que sigan apoyando más al alcalde. Gracias. Todo está bien lo que está hecho. Está un servicio muy bueno para el ambiente, para que nos mejore el barrio. La mano de obra utilizada para la ejecución de estos trabajos es local, creando fuentes de empleo para los moradores. Este es uno más de los proyectos ejecutados por el municipio de Loja, preocupado por el bienestar de los habitantes. También en el Cisne, los habitantes de esta parroquia se beneficiarán con la ampliación de su sistema de alcantarillado, obra que se ejecuta en esa parroquia por parte del municipio de Loja. Los trabajos también, hay que resaltar, se realizan con mano de obra local. Avanzan los trabajos de la segunda etapa de ampliación del sistema de agua potable en la parroquia El Cisne, que beneficia a diferentes barrios. Para la ejecución de la obra, el municipio de Loja invierte aproximadamente $114,000. Así lo señala el técnico responsable de la obra, France León. El proyecto se consideraba 12 kilómetros, estamos más o menos por 14 kilómetros de conducción de agua. Se realizan obras complementarias que incluye excavación manual y acometidas domiciliarias. Hay un pequeño tramo, que 2-3 kilómetros que se lo echa mal, que de ahí totalmente se ha intervenido por lo que son acometidas domiciliarias, porque se encuentran lejanas, tienen que ser a mano. Sí. Wilson Jaramillo Tapia, fiscalizador, manifiesta que constantemente se verifican los avances de los trabajos. Mismo con el contratista, lo que está realizando él y alguna directriz que hay que tomar aquí en obra, la tomamos en ese momento. Resaltó que se prevé culminar con los trabajos en 60 días, hasta el mes de julio, antes de las festividades de la parroquia. Y este domingo 12 de junio, la Jefatura de Turismo pondrá a disposición de la ciudadanía 3 buses para quienes deseen formar parte de la Feria Interparroquial de Quinara. Con el fin de promover el turismo en las zonas donde se desarrollan las ferias interparroquiales rurales, la Jefatura de Turismo brinda transporte a la ciudadanía que desee ser parte de estas actividades. Este 12 de junio hay disponible 3 buses con capacidad para 110 personas para el traslado a Quinara. Diego Castro, jefe de la unidad, se refiere al tema. El proyecto de ferias interparroquiales tiene un componente turístico. Nosotros dentro del proyecto de turismo social que manejamos, estamos facilitando la movilización de las personas que deseen trasladarse a las parroquias con motivo de las ferias para que lo hagan. Muchas de las personas es primera vez que salen a las parroquias rurales del cantón. Muchos de ellos no las conocen. Entonces, esta es una oportunidad para que ellos, en primer lugar, puedan salir el fin de semana también a disfrutar del ocio en familia, con amigos. Las personas podrán disfrutar del Valle Cálido de Quinara, visitar las zonas productivas y turísticas del sector. En Quinara, pues esa parroquia esconde un tesoro, esa parroquia guarda la leyenda del tesoro de Atahualpa, y en ese sentido, pues todavía hay algunos vestigios, algunas ruinas arqueológicas que van a ser visitadas. En la feria se desarrollarán 3 concursos, batidores de melcocha, exprimidores de naranjas y peladores de caña, según expresa Castro. Estamos agregando 3 concursos bastante interesantes, digo yo, para animar precisamente la feria y la llegada de nuestros visitantes. Vamos a estimular a los batidores de la melcocha, de tal manera que eso también se pueda convertir en un atractivo turístico y en un producto que se pueda vender en la parroquia. La producción de la siembra de la caña de azúcar, la producción de la panela e ir a los derivados de la caña de azúcar. Una de esas está dada por la melcocha. Los batidores de melcocha, de tal manera que se convierta, como sea parte del atractivo, verlos batir la melcocha y lógicamente producirla para la venta ese momento. Entonces eso, vamos a tener un concurso creo que bastante interesante, porque es la primera vez en que van a empezar a batir de esa manera la melcocha, ¿no? Y 2, vamos a hacer un concurso también con los exprimidores de naranja, las naranjas que se cultivan allá en la parroquia Quinara. Van a concursar también la gente exprimiendo las naranjas y también los peladores de las cañas, de la caña de azúcar. Son 3 concursos que van a venir a animar la feria interparroquial. El transporte es gratuito. La concentración será en el Parque Simón Bolívar a las 8 horas y el retorno a las 15:30. Bien, vamos a pasar con el tema que les habíamos anunciado antes de irnos a la pausa. Se trata justamente de todo lo que ha podido
manifestarse en estas últimas horas a través de una publicación muy mal intencionada de un medio de comunicación, o no sabemos si será todavía, reiteramos, ya un medio de comunicación o aspira a ser un medio de comunicación, pero si es que es así, pues está iniciando muy mal. Ya que en las redes sociales también se ha replicado y se ha tomado en consideración esta publicación para poder nuevamente, de manera, entiendo yo, también malintencionada, pero aún más premeditada, mucho daño a la administración municipal. El titular al que le hacemos referencia no lo vamos a publicar porque creo que no merece tampoco que de nuestra parte se haga propaganda para este tipo de iniciativas. Pero dice, a esconder las mascotas. Aquí lo tenemos en nuestro escritorio. Y se señala en una página interior que mascotas, el titular dice, mascotas abandonadas servirán o servirían, servirán, dice, servirán de alimento, se asegura que servirán de alimento. Y esto pues ha generado mucha reacción. Claro, la ciudadanía cuando lee esto seguramente dice, o el alcalde está loco, o el municipio, ¿qué pretende hacer? Sin embargo, queremos decirle que la realidad es otra. La Municipalidad de Loja tiene un proyecto denominado y una campaña que la ha lanzado desde hace mucho tiempo denominada Tu Mascota, Tu Responsabilidad. De esto se trata exactamente, de que la ciudadanía y ciertos malos dueños de mascotas, que cuando el perrito ya no es bonito, ya no le sirve o ya dejó de ser útil en la casa, muchas de las veces en condiciones muy precarias, lo que hacen es abrir la puerta de la casa y, como se dice, allá que el perrito se gane la vida o se vaya a buscar dónde comer y cómo prácticamente protegerse. La situación se agrava y se complica, amigos televidentes, porque estos perritos que se quedan en la calle luego se reproducen naturalmente. Y entonces el problema muy inconsciente e irresponsable de una persona que deja un perrito en la calle, pues se multiplica. Y estos perritos que nacen en la calle tampoco tienen ningún tipo de control, tampoco tienen alimento, tampoco tienen cuidado. Y realmente mueren muchos de los perritos en la calle. Es verdad, mueren atropellados, mueren de hambre, mueren por enfermedades, mueren porque no se les dio efectivamente el cuidado necesario. ¿Quién dice algo de estos perritos? ¿Quién habla de estos animales? Hay sí ciertas personas que se dedican con fundaciones que, entiendo, no tienen tampoco recursos y que se buscan la manera para rescatar perritos de la calle y poderlos dar a familias en adopción. Pero muy pocas personas y muy pocas familias adoptan estos tipos de perritos porque, entre comillas, no son pues de raza ni tampoco son muy hermosos, muy bonitos, que digamos, ¿no? Entonces, cualquier esfuerzo que se haga por parte de personas que sí tenemos entendido tienen esa buena intención, no es suficiente, no es suficiente. Porque ¿cuántos perros puede adoptar una persona? ¿O cuántos perros puede cuidar? ¿Cuántas mascotas puede cuidar una familia, una persona? Vimos en ocasiones anteriores como el ejemplo de una persona que había llegado a recolectar, a recuperar o a rescatar 30 perritos y que estaba desesperada buscando dónde colocarlos y no había dónde. Entonces, este problema que ya se salió de todo control, este problema que ya no tiene ningún tipo de solución, así con iniciativas muy particulares y en muchos casos de personas que a la final se cansan también de realizar estas, entre comillas, buenas obras, tiene que ser tomado por la institución municipal porque es justamente la que tiene la competencia y la que tiene la responsabilidad de precautelar la salud de la ciudadanía. Este es un problema de salud pública. Y tomando en cuenta ello, se ha establecido la ordenanza respectiva que manifiesta que los perros ya no pueden estar en la calle y que van a tener que ser llevados a un centro en donde se los tratará de recuperar. Vamos a ver
en el siguiente reportaje cómo funcionará esto. Tu mascota, tu responsabilidad es la campaña que lleva adelante el municipio de Loja, encaminada a generar conciencia en los propietarios de las mascotas sobre el cuidado que deben darles. Para ello se prevén varias actividades que involucran a niños y jóvenes, indica Carlos Espinosa, director municipal de higiene. La finalidad fundamental en este caso de generar conciencia en toda la ciudadanía de Loja de lo que implica el cuidado, el mantenimiento de una mascota, a sabiendas que es una responsabilidad porque es un miembro más de la familia y por lo tanto nosotros estamos llamando a la sensibilización, a sabiendas que también el municipio de Loja, consciente de este tema, promulgó una ordenanza de protección animal. También en la campaña estamos contemplando aspectos, por ejemplo, de la vinculación de estudiantes de los centros educativos para que nos permitan también generar conciencia a multiplicar el mensaje. Simultáneamente se coordina con la Universidad Nacional de Loja y la Jefatura de Salud para retomar la campaña de esterilización y vacunación para la rabia. Estamos coordinando ya con la Universidad Nacional de Loja para lo que es en este caso y en la Jefatura de Salud, de la Dirección de Salud de aquí de Loja, para obviamente las campañas en este caso de esterilización de mascotas, así como lo que tiene que ver con el tema de la vacunación para la prevención de rabia. ¿Por qué? Porque obviamente un perro que está expuesto en la calle, si no tiene el cuidado de sus propietarios, obviamente se puede constituir un problema de salud pública para los ciudadanos. Otra de las actividades que ejecuta la municipalidad es la construcción de un albergue para los canes que permanecen en la calle. El día lunes se inicia la construcción del centro de albergue canino, el día lunes. El día de hoy, como recalcamos, se está movilizando el material y se ha planificado ya las cuadrillas, en este caso, de mantenimiento de la Dirección de Higiene, para que el día lunes estén ya desde las 8 de la mañana trabajando en lo que es ya la construcción del albergue canino, con lo cual obviamente se va a dar mayor responsabilidad y un trato mucho más digno a los animales que estén deambulando. La municipalidad cuenta con un equipo de veterinarios que estarán a cargo de la salud de los animales y se coordina con la empresa privada para la donación de alimentos destinados a los canes. Ello demuestra que la Municipalidad de Loja está preocupada no solamente de concienciar a la población sobre el cuidado de sus mascotas, sino de brindar un hogar a los perros que se encuentran abandonados en las calles. También busca el apoyo de presidentes de juntas de desarrollo barrial, fundaciones y personas interesadas en colaborar con la adopción de estos animales. Inicio de espacio publicitario. Noche de música, noche de danza, noche de talento lojano. En su pantalla, por Canal Sur. Jueves Culturales, un espacio tradicional para las artes por excelencia, impulsado por el municipio de Loja. En vivo desde la Plaza de San Sebastián cada semana, a partir de las 20 horas. Jueves Culturales, donde el espectáculo y los aplausos se unen. Por Canal Sur. Arrancó la jirafatón que acerca a los nuevos miembros de la gran familia del Bioparque Orillas del Zamora. Estas dos jirafas nacieron en cautiverio en los Estados Unidos. Juntos podremos traerlas y brindarles un nuevo hogar con las mejores condiciones y en el entorno adecuado. Participa en la jirafatón y lleva tu aporte a las ánforas autorizadas, ubicadas en plazas, parques, mercados, ferias libres y puntos de recaudación municipal. O a la cuenta de ahorros 8500721664 del Banco Internacional, a nombre de Mónica Mora y Belén Cueva. Tu contribución acerca nuestras jirafas a Loja. Ayúdanos a pasar la voz. La seguridad de tu familia no es un juego. No te expongas. No te expongas. Toma en cuenta estas recomendaciones sobre el manejo de gas de uso doméstico. No recibas cilindros con fugas o en malas condiciones. El maltrato a un cilindro es peligroso. No lo ruedes por las calles. Instala el cilindro de forma vertical en un lugar ventilado y a 3 metros de la cocina. Personal calificado debe instalar tu calefón a gas en un lugar ventilado. Cada 2 años cambia la manguera y cada 4 el regulador. Si percibes olor a gas, evita cualquier llama o chispa. Abre puertas y ventanas para ventilar
alquilar el lugar y llama inmediatamente al EQ911. Si vas a viajar, cierra las llaves de la cocina y el regulador. Nunca dejes que los niños jueguen con ninguno de estos artefactos. Protege a tu familia. No te expongas. No te expongas. Es un mensaje del Cuerpo de Bomberos del municipio de Loja. La Municipal de Loja impulsa cursos para generar nuevas fuentes de empleo a la ciudadanía. Uno de ellos es el de panadería, cuyo acto de clausura se desarrolló con la participación de 25 personas beneficiadas de estos talleres. Panes, tortas, empanadas y exquisitos manjares con derivados de la harina provocaron uno que otro suspiro del público que degustó lo mejor de los postres al término de la actualización de conocimientos dirigida a los habitantes de Chontacruz, Isidro Ayora, Miraflores y otros sectores. La presidenta de la Junta de Desarrollo de Chontacruz, Yolanda Castillo, agradeció al Patronato de Atención Social Municipal por este programa de formación. Hemos aprendido no solo a realizar productos de panadería, también nos hemos integrado como grupo social sin distinción de género, de edad, de cultura. La capacitación se incluye en el proyecto Mujeres y Desarrollo Local. Su presidenta en esta zona del occidente de la ciudad de Loja, Hilda Balcázar, explica que del 23 de mayo al 8 de junio, de 18 horas a 21 horas, la participación personal fue destacada. Para que se realice este proyecto con éxito. Es un honor para mí invitarles a degustar estos productos. Los hemos preparado con mucho cariño para todos ustedes. Este proceso permite fomentar el vínculo hacia la colectividad, sostiene Azucena Bravo, directora administrativa del patronato, al anunciar que lo aprendido permitirá el emprendimiento productivo. ¿Y qué es lo que nosotros pretendemos llegar a ustedes? Es que ustedes puedan aprender para que puedan llevar su economía a sus hogares. Puedan emprender haciendo ya estos productos que han aprendido. Fueron 40 horas de permanente instrucción bajo responsabilidad del facilitador del taller Miguel Chamba, los materiales e ingredientes por autogestión de los 25 cursillistas. Y más información del Patronato de Amparo Social Municipal. Para establecer una alianza estratégica se suscribió un convenio entre el Instituto Beatriz Cueva de Ayora y el Patronato. El objetivo es permitir que las estudiantes de la carrera de Desarrollo Infantil realicen sus prácticas en los proyectos de la entidad. El Patronato de Amparo Social Municipal de Loja suscribió un convenio de cooperación con el Instituto Tecnológico Superior Beatriz Cueva de Ayora, con la finalidad de permitir que las estudiantes de la carrera de Desarrollo Infantil Integral realicen sus prácticas preprofesionales en los proyectos sociales que ejecute el Patronato. Me es muy grato firmar este convenio porque nos abre unas puertas donde nuestras tecnólogas pueden ir a tres cosas, a vincularse, a hacer las prácticas y también a sitios tan bien establecidos como son sus centros infantiles para que se llevaran a cabo los talleres de mejoramiento continuo. Tania García, presidenta del Patronato Municipal, mostró su satisfacción de colaborar con las estudiantes del Beatriz Cueva de Ayora. Tenemos nuestra organización desde hace muchísimos años y la experiencia en la atención con el personal profesional. De manera que yo espero que ustedes aprovechen este tiempo, que se formen bien y quizá algún rato también sean parte del equipo de trabajo de esta institución. El convenio regirá por el lapso de un año, en el cual las estudiantes podrán poner en práctica sus conocimientos en los diferentes proyectos de cuidado infantil, jóvenes y adultos mayores que tiene el Patronato Municipal. Y compartimos el mensaje del padre Ángel Campelo, cuyo tema central en esta ocasión es la familia. Segunda parte, el respeto. Adelante. El anterior día me faltó una característica muy importante para la vida familiar. La retomo hoy y seguiré con otras indicaciones. El respeto. En una familia debe haber respeto.
El respeto no mirarlo como el temor de acercarme a otro, no. El respeto, según pues su significado de latín, significa mirar al otro para ver cómo es y ayudarle a que sea como él quiere que sea. Un celoso nunca jamás podrá tener respeto. Una celosa no puede tener respeto. ¿Por qué? Porque hace, mediante la posesión que tiene de la otra persona, que esa persona sea pues minusvalorada. No se le ayuda a que todas sus potencialidades, y que tenemos muchas todos, pues se reproduzcan, crezcan para bienestar personal y bienestar de los demás. Se dice muchas veces, pues francamente, negativamente, que la persona que cela ama. Eso es una estupidez. El celoso es psicológicamente enfermo. Eso tal vez les chocará a ustedes, porque los celos están muy a la orden del día. El celoso mata. El celoso mata la ternura. Yo siempre digo que los celos son, el machismo es el asesino de la ternura. Sin embargo, el que tiene respeto, pues realmente cree en el bienestar, en las posibilidades. Yo podría poner muchos ejemplos. Pues allá cuando estaba en Loja, pues alguna muchacha en el nocturno: padre, me voy a casar. Muy bien, pero te dejará seguir estudiando tu marido, tu futuro. Claro, se casaba y a los pocos días la muchacha se retiraba del colegio. Y entonces yo me la encontraba por ahí, pero ¿qué pasó? No, es que mi marido dice que tiene miedo a que yo esté con todos los alumnos del nocturno. Y fíjense, eran 400. El celoso tiene fantasmas en su cabeza. Piensa lo inimaginable. Falta de confianza. El amor es confianza. El respeto, el amor es confianza. Entonces, yo creo que para lo que, por que haya respeto, hay que conocer a la otra persona en toda su totalidad. Es decir, sus condiciones intelectuales, físicas, religiosas, sociales y todas esas condiciones que tiene positivas, yo tengo con mi respeto hacerle que crezca. Y así, en el hogar, pues no habría problemas. Hoy, ¿cuántos maridos cuando llegan a casa, lo primero que hacen es mirar el celular de la esposa a ver quién la llamó o qué mensajes tiene? Y voy a decir una cosa muy clara. Y ellas son tan tontas que no borran ni las llamadas ni los mensajes que han recibido. Y ahí se arma la grande. Todos tenemos nuestra intimidad. Todos tenemos nuestra vida para que se desarrolle. El celoso mata. El celoso asesina. No harás de tu hogar, un restaurante donde solamente vas a comer y muchos llegan ni sin saludar se van, vienen muy tarde, pues meriendan y se van otra vez. Eso es un restaurante. El hogar nunca puede ser un restaurante. Es ese sitio donde la armonía y el amor entre todos se manifiesta. O un almacén donde te vistes. Pues que sí, que la esposa le tenga siempre preparada la ropa, bien puestica, bien lavada, bien planchada, para que el día siguiente el señor se vista y vaya pues con el trabajo de su esposa a trabajar y tal. La libertad, otra característica del hogar, será la gran atmósfera donde se respira familiarmente. Mire, la libertad es fundamental. Yo soy libre, elijo. Es que el Señor, nuestro Dios, nos tiene libres y nos respeta la libertad, de tal manera que yo puedo hacer el bien o hacer el mal según yo crea o según piense. Sin embargo, Dios nos considera libres. ¿Cómo no vamos a considerar nosotros libres a los demás? Dígame, piénselo. Para la próxima semana seguiré con el tema de la familia. Gracias. Campelo, muy interesante esto de no hacer de la casa un restaurante. Es decir, solo ir, comer y salir.
y nada más, póngalo en práctica. Nos despedimos. Antes de hacerlo, queremos invitarles a ustedes a la quinta edición de la Ciclo Ruta Recreativa Dominical, que se desarrollará el 12 de junio de 2016, de 9 a 12, de 9 a 12, no se alcanza a ver todo, en el Sendero Orillas de Zamora, inicio y fin en el Cybertren. Entonces, invitados todos a la quinta edición de la Ciclo Ruta Recreativa Dominical, este domingo 12 de junio a las 9 de la mañana. Gracias por sintonizarnos. Continúe con nosotros con la programación de Canal Sur. Y bueno, los esperamos este domingo, pues, en la Ciclo Rutas, para que comparta con toda su familia. Que tengan un excelente fin de semana. Que descanse. Ya no sé. Inicio de espacio publicitario. Arrancó la jirafatón que acerca a los nuevos miembros de la gran familia del Bioparque Orillas del Zamora. Estas dos jirafas nacieron en cautiverio en los Estados Unidos. Juntos podremos traerlas y brindarles un nuevo hogar con las mejores condiciones y en el entorno adecuado. Participa en la jirafatón y lleva tu aporte a las ánforas autorizadas, ubicadas en plazas, parques, mercados, ferias libres y puntos de recaudación municipal. O a la cuenta de ahorros 8500721664 del Banco Internacional, a nombre de Mónica Mora y Belén Cueva. Obituarios. En la ciudad de Loja, los 9 días del mes de junio, ha dejado de existir quien en vida fue, señor Juan José San Martín Lozano. Sus familiares tienen el penoso deber de comunicar este triste acontecimiento e invitan a la velación de sus restos en su domicilio ubicado en el barrio Pucacocha, calle Luciano Lazo y Chuquiribamba. La Eucaristía en su memoria se celebrará en la iglesia del mismo barrio el día domingo 12 de junio a las 11:30, luego la inhumación de sus restos mortales en el Campo Santo Jardines del Zamora, ubicado en la vía Integración Barrial a 300 metros de la Escuela Mater Dei. Paz en su tumba. Se cumple el primer mes del fallecimiento de quien en vida fue, joven Sergio Vicente Cuenca Cuenca, padre, esposo y abuelito ejemplar. Sus familiares invitan a la misa que, en su memoria, se desarrollará el día lunes 13 de junio a las 19:00 en la iglesia Cristo Rey de las Pitas y el día martes 14 de junio a las 11:00 en el lugar de su deceso en el barrio Xalapa, Capulí. Paz en su tumba.